Juan. Aquí en el partido de San Martín, acompañan hoy a la presidenta de todos los argentinos, el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, la señora ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julia Lac, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, además de ministros y secretarios del Poder Ejecutivo Nacional, legisladores, intendentes, vecinos y vecinas. Como cada día, hoy seguimos abrazando fuertemente la democracia, porque seguimos trabajando en la transformación de la patria, contemplando las necesidades de todo el pueblo argentino. Continuando esa tarea, hoy desde San Martín, aquí en la provincia de Buenos Aires, nos vamos a comunicar con la ciudad de Santiago del Estero para juntos inaugurar el Laboratorio Regional de Investigación Forense, que es sin dudas un paso más para garantizar el acceso a la justicia. Así se encuentra la gobernadora de Santiago del Estero, Claudia Abdala Ledesma, el presidente provisional del Senado, Gerardo Zamora, el vicegobernador de Santiago del Estero, José Emilio Néder, el subsecretario de Política Criminal, Luciano Hassan, el ministro de Justicia de Santiago del Estero, Ricardo Daives, y el bioquímico que está haciendo parte de esta tarea, Horacio Heredia, presidenta, que la escuchan atentamente. Hola, Santiago del Estero. Claudia, Gerardo, ¿cómo están? Bueno, Claudia, te veo micrófono en mano. Quiero que nos cuentes a todos los argentinos y a los que estamos aquí reunidos, ¿qué estamos inaugurando hoy en Santiago del Estero? Muy buenos días, querida presidenta. La inauguración que hoy estamos llevando adelante aquí en la provincia de Santiago del Estero significa un enorme paso cualitativo en materia de justicia. Contar hoy con este laboratorio de toxicología y química legal va a significar un efecto directo en la celeridad de los estudios que se deben llevar adelante para determinar sustancias tóxicas tanto en víctimas como en victimarios. Nosotros estas muestras antes las debíamos enviar al Centro de Investigación Fiscal que se encuentra en la provincia de Salta. Con lo que esto implica, no solo en cuanto al gasto de traslado en sí, sino también que este centro atendía todas las muestras del NOA. Y además, el peligro en el resultado del análisis por el transcurso del tiempo, porque estas muestras biológicas tienen una duración de 6 meses y pasado ese plazo ya no sirven más. Por ende, realmente contar hoy con esto es algo, diríamos, un avance cualitativo importantísimo. Y la verdad, presidenta, que esto teníamos un déficit tecnológico importante en lo que es el proceso de investigación delictual y específicamente en el Ministerio Público, que a partir de los nuevos códigos de procedimiento, tanto provincial como nacional, conllevan el principio de la inmediatez. Y que con los avances científicos se han determinado nuevos dispositivos en la investigación forense, en donde la prueba pericial pasó a ser uno de los elementos más importantes al momento de tratar de lograr esclarecer un hecho delictivo. Y hoy, presidenta, esto es una realidad en Santiago del Estero. Gracias a la decisión de su gobierno y a la fuerte inversión del gobierno nacional en Santiago del Estero. Que es posible, aquí como en otras provincias, que hoy contemos con este hermoso laboratorio. Y la verdad, que así como este laboratorio, muchísimas concreciones más, que me faltarían horas y horas del día para contar y agradecerle. Simplemente le pido que nos visite y ojalá no sea en un tiempo lejano a los santiagueños, para poder personalmente transmitirle todo nuestro agradecimiento y ese cariño y afecto sincero que le tenemos. Y estoy segura, que estoy hablando en nombre de la inmensa mayoría de mis comprovincianos. Muchísimas gracias, querida presidenta. Gracias, y que Dios, Claudia, y la Virgen la acompañen y la iluminen siempre. Gracias, Claudia. Un abrazo a Gerardo y un abrazo a los trabajadores del laboratorio y a todos los santiagueños y santiagueñas que siempre me reciben con entrañable cariño. Pronto iremos a Santiago del Estero, ahora que baja el calor, vamos a ir. Gracias, Claudia, gracias, Gerardo. Todavía hace mucho calor, presidenta. Le quiero contar que aquí estamos con el equipo que está a cargo de este laboratorio y tenemos una becaria del CONICET junto aquí en santiagueña.
Así que bien. Si quiere que le pase con ella, sí, con muchísimo gusto. Me puede pasar con el responsable, con ella, a ver que nos explique a todos qué van a hacer en ese laboratorio en favor de la justicia. Son laboratorios forenses, son para la justicia, para los fiscales. Buenos días, señora presidenta. Buenos días. Mi nombre es Janina Coria Cachupán. Buenos días. Soy licenciada en química y para mí es un orgullo y una satisfacción poder formar parte del equipo profesional de este laboratorio, el cual está equipado con equipamiento de alta tecnología que ha sido provisto por la Nación. Y también es un orgullo, como así también un desafío, poder volcar mis conocimientos que han sido adquiridos a través de un doctorado en ciencia y tecnología mediante beca de CONICET, y sobre todo transmitirle mi agradecimiento y mi más sincero cariño por formar parte de este laboratorio. Muchas gracias por el orgullo de formar parte de un equipo para ayudar a la sociedad y a la justicia. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Santiago del Estero. Estamos muy contentos. Este es el laboratorio número 18 que estamos inaugurando en toda la República Argentina. Antes no había nada. No me equivoco. Bien. Eso voy a decir después. Muy bien, de Santiago del Estero entonces, seguimos impulsando un modelo de país que tiene en la producción y el trabajo las claves para un crecimiento armónico y desarrollado. En el camino de la profundización justamente de ese modelo, hoy nos comunicamos con la ciudad de Varadero, aquí también en la provincia de Buenos Aires, para inaugurar la nueva línea de producción de fiambres y embutidos del grupo BRF Argentina. Allí se encuentran la ministra de Industria, Débora Giorgi, el intendente de Varadero, Aldo Mario Carossi, el gerente general de BRF para Latinoamérica, Alexander Borges, el gerente de Relaciones Institucionales del Mercosur, Juan Seña, y muchos empleados, entre ellos Mónica, presidenta, que también ansiosamente la escuchan. Hola, Varadero. Hola, Débora. Te veo, micrófono en mano. Explícanos la importante inversión que estamos haciendo hoy en materia de chacinados, porcino fundamentalmente, y la inversión que ha hecho la empresa y lo que esto ha significado. Creo que ha significado el ingreso de 60 trabajadores más. Adelante, te escuchamos. Bueno, acá estamos, presidenta, en Varadero. Como dice usted, acabo de visitar las líneas que ya están en funcionamiento para la producción de fiambres, jamón y paleta, mortadela y la ampliación también de la línea de producción de salchichas, que determina a partir de hoy que en Varadero está la fábrica más importante de salchichas en la Argentina. Así que no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. BRF es una multinacional, la séptima empresa de alimentos rankeada a nivel mundial. Sus capitales son de origen brasileño. Ocupa en el mundo más de 100.000 trabajadores y factura 11.300 millones de dólares. Decidió invertir en Argentina para producir, porque antes importaba, durante el periodo 2011 y 2012. No solamente incursiona en la cadena de procesamiento y agregación de valor de cerdo, sino también avícola, condimentos, hamburguesas, las conocidas hamburguesas patty, margarina. Pero lo importante, sí, el patty y las patty viena, las que son las salchichas más importantes en la fábrica de Argentina son las patty viena. A partir de esta inversión, como me estaba comentando el CEO y también el intendente, la planta entra en calidad mundial. Y esto no es un dato menor, porque es una política que usted inició hace ya 4 años respecto a la importancia de agregar valor a la proteína vegetal, en este caso el alimento balanceado, que una tonelada de alimento para darle de comer a un cerdo, si se transforma en carne de cerdo enfriada, aumenta el valor 8 veces. Y en jamón crudo, por ejemplo, 15 veces. Entonces comenzamos con ese proceso donde se incentivó el consumo interno, como no podía ser de otra manera, y usted fue una gran responsable. Duplicamos el consumo interno de carne de cerdo. Al mismo tiempo redujimos el déficit porque importábamos carne de cerdo, aún lo hacemos.
hacemos, nos falta un esfuerzo más, nos falta un esfuerzo más, y al mismo tiempo también otorgando créditos blandos por más de 324 millones de pesos para la conformación de madres con una nueva genética. ¿Qué es lo que me comentaban acá? Un dato no menor, que están pensando no solamente en seguir aumentando la capacidad instalada, sino también seguir hacia la integración hacia atrás para desterrar ya definitivamente las importaciones de carne de cerdo y usar la plataforma de 110 presencia en 110 países que tiene BR Food para colocar nuestros productos de cadena de cerdo, también avícolas que hacen en Río Cuarto, en el mundo. Creo que es una realidad que se toca, contra esto no hay nada, los 60 nuevos chicos, 438 valerenses que tienen laburo, así que bueno, le paso con un que usted me diga, con el gerente, con el intendente y con Mónica, o con Mónica. Bueno, me interesaría hablar con el gerente que decidieron la inversión y luego con Mónica, la trabajadora. Muy bien, Presidenta, un gusto estar acá. Muchas gracias, Débora, por ter venido, Intendente Aldo y Mónica, que me acompaña. Es un día muy importante para nosotros, estamos muy contentos. Estamos arrancando con una planta de fiambres, arrancando una producción que tenemos una capacidad de 450 toneladas de fiambres, que son los jamón, la paleta, y más las mortadelas de 150. Comentaba con la ministra que tenemos planes de seguir invirtiendo, de que queremos hacer desde Argentina una plataforma global de producción y exportación al mundo. Y para eso estamos tratando de construir una planta de clase mundial con eficiencia que va a ser competitiva para todo y que podamos desde Argentina empezar y arrancar exportación para todos. Tenemos desde, além de Varadero, tenemos más 5 plantas en Argentina. Estamos duplicando nuestra capacidad de faena, de pollo y también de hacer una exportación desde Argentina para todo el mundo. Entonces, lo que quiero decirte es que estamos contentos, seguimos invirtiendo, seguimos creyendo en Argentina, lo vemos de largo plazo con un potencial enorme y queremos invertir, crecer, producir, generar empleo, generar riqueza, exportar y poner Argentina, poner BRF en Argentina en el lugar que pensamos que debería estar, de grandeza, de crecimiento, de generación de valor, de generación de empleo y de soporte a todos los planos que tenemos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a Mónica, que es la que labura, que es la que hace las salchichas, los patis y todo lo demás. A ver, vamos, Mónica, te queremos escuchar. Hola, buenos días. Ante todo, es un placer poder hablar con usted y representar a todos mis compañeros que formamos parte de esta empresa. La verdad estamos todos muy contentos, es muy significativo este hecho no solo para nosotros sino para nuestra ciudad, en todo lo que significa crecimiento y poder generar nuevos puestos de trabajo. Bueno, Mónica, muchas gracias y un abrazo a vos y a todos tus compañeros y compañeras de trabajo. Un saludo a toda la gente de Varadero, al intendente, a todos. Queremos felicitarlos porque se sigue agrandando la fábrica. Esto es lo importante. Muchas gracias. Gracias, Varadero. Muchísimas gracias. Y seguimos recorriendo la inmensa y querida provincia de Buenos Aires porque este proceso político y económico sigue interpretando los cambios y lo que la Argentina va necesitando es que hoy en la ciudad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, se realice la presentación de 2 hornos pirolíticos móviles para el NOA y el NEA. Allí se encuentran el secretario de Seguridad, Sergio Berni, también el jefe de la Policía Federal Argentina, el comisario general Ramón Di Santo, el director nacional de Gendarmería, el comisario general Enrique Sach, el prefecto nacional naval Luis Heiler, además del director de la PCA, Esteban Montenegro, y el coordinador del Centro de Operaciones Logísticas de la Secretaría de Seguridad, Alejandro Chechelgis. Presidenta, atentamente también la escucha. Sí, hola San Miguel. Doctor Berni, secretario de Seguridad, lo veo acompañado, además del micrófono, por 2 jueces federales que lo están acompañando. Allí creo que es el doctor Rodríguez y el doctor Salas, si mal no los veo de aquí, así que un saludo también a ellos y a todos los que están presentes en este momento tan importante en la lucha en serio, no de discurso, contra el narcotráfico. Escuchamos. Sí, buenas tardes, señora Presidenta. Como usted bien lo decía, estamos
aquí en Campo de Mayo, en la sede de la Gendarmería Nacional, acompañado con los jueces federales de Morón, el doctor Salas, el doctor Rodríguez, jueces federales como la mayoría de los jueces federales de nuestro país, que a lo largo y a lo ancho están seriamente comprometidos en la lucha contra el narcotráfico los 365 días del año, en esta suerte de tarea titánica que llevamos adelante. Y hoy, como usted bien lo decía, estamos haciendo realidad un reclamo histórico de las provincias del norte, la necesidad de poder contar, tanto las provincias del NOA como del NEA, de la tecnología necesaria para poder neutralizar, quemar y desechar la gran cantidad de droga que permanentemente nuestras fuerzas federales, como auxiliares de la justicia, requisan y allanan permanentemente en cada una de nuestras fronteras. Estos son hornos especiales, porque usted entenderá que la droga necesita un tratamiento antes de quemarse, que permita que la liberación de los gases no estén contaminados, y además tiene como novedad que no solamente lo hemos diseñado desde el Ministerio de Seguridad, sino también ha sido fabricado la tecnología, tanto mecánica como de software, por empresas y empresarios netamente argentinos. Esto es una muestra de la capacidad que tenemos, pero no solamente de la capacidad, sino del enorme compromiso que su gobierno, que nuestro gobierno pone todos los días en materia de narcotráfico y en la lucha contra el narcotráfico. Nuestros hombres y mujeres que todos los días se despiertan en la espesura del Monte Salteño, en la ribera de los ríos de nuestra frontera, nuestros hombres de la Policía Federal de Inteligencia Criminal que durante noches, a veces camuflados, buscando o interceptando las bandas criminales, trabajan en este flagelo mundial que es el avance de la droga, un flagelo que ya Juan Pablo II desde hace más de 20 años decía que era el nuevo modelo de esclavitud en el mundo. Pero como usted decía, la lucha contra el narcotráfico no debe ser una cuestión discursiva, debe ser una cuestión de hecho, de acción, y nosotros estamos todos los días comprometidos trabajando en el día a día en esta tarea que usted nos ha recomendado, que nos ha encomendado con mucha, y que lo hacemos con mucha responsabilidad y compromiso, porque como usted bien dice, la lucha contra el narcotráfico es una política de Estado y una política prioritaria de Estado. Y cuando hablamos de prioritaria y cuando hablamos de política de Estado, debemos entender que no solamente nos debemos involucrar a aquellos desde el Poder Ejecutivo, como nosotros lo estamos haciendo hoy con esta incorporación de tecnología o cuando incorporamos y capacitamos a nuestros hombres, también desde el Poder Legislativo, de nuestros diputados y senadores que todos los días trabajan para generar nuevas herramientas legislativas que estén al alcance de la modernidad, de los nuevos desafíos del mundo. Pero también necesitamos que se involucre muy especialmente las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial. Permítame tomarme dos minutos, señora Presidenta. Usted sabe que nosotros tomamos con mucha responsabilidad, con mucha vehemencia nuestro trabajo, y queremos no solamente enseñar y mostrarle lo que hacemos en materia de lucha contra el narcotráfico, sino llamar a la reflexión a aquellos que necesitan desde el Poder Judicial darle las herramientas a jueces como los que tenemos acá, como los jueces que a lo largo y a lo ancho de nuestro país, como decíamos, que con mucho coraje todos los días le ven la cara a la delincuencia, le ven la cara a los narcotraficantes y tienen la decisión, la convicción y el coraje para firmar una sentencia. Necesitamos darle las herramientas desde el Poder Judicial para que todos los días sigamos avanzando en este compromiso. Usted fíjese, en Orán, por ejemplo, tenemos el doctor Reynoso, un juez federal que está sumamente comprometido en la lucha contra el narcotráfico, él y su familia, un juzgado que tiene hoy actualmente 22.000 causas en curso, 4.000 causas vinculadas al narcotráfico y solamente tiene 22 empleados. Dígame, señora Presidenta, cualquier persona que ha hecho matemática de primer grado sabe que es imposible con 22 personas avanzar en el estudio e investigación de 22.000 causas. Y una justicia que llega tarde lamentablemente no es justicia. Así que discúlpeme la vehemencia con que decimos estas cosas, pero usted nos conoce, somos personas que estamos todos los días involucrados en el compromiso ante la sociedad que hemos asumido para trabajar en la lucha contra el narcotráfico y tenía la necesidad de decírselo. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Después yo voy a dar mayores pormenores de lo que están viendo
son dos camiones importantísimos, hornos pirolíticos, totalmente de industria nacional, con software nacional, con una capacidad para quemar droga importante. Y después vamos a hablar del tema de los recursos, de la justicia, de los discursos y de la verdadera lucha contra el narcotráfico. Comparto los conceptos. Si quiere, le puedo... Estamos totalmente convencidos que la lucha contra el narcotráfico no se da de la fría letra desde un atril, sino se da directamente en el territorio, acompañando, como conocemos, a todos nuestros jueces federales, que son hombres de convicciones, de coraje, como decíamos recién, pero necesitamos esas herramientas. Si quiere, le puedo dar con el ingeniero encargado de haber llevado adelante este proyecto y le dé mayores detalles técnicos de los hornos pirolíticos. Sí, por favor, adelante. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, señora presidenta. Estuvimos a partir del Ministerio de Seguridad, el desarrollo y el proyecto de estos dos hornos pirolíticos móviles que tienen una posibilidad de incinerar 100 kilogramos hora cada horno en un régimen discreto de 8 horas de funcionamiento. Los hornos son absolutamente seguros en su procedimiento. Tienen dos cámaras de incineración, una primaria que trabaja a 900 grados y una secundaria que trabaja a 1200, 1300 grados, con un software absolutamente desarrollado por industria argentina, como toda su industria mecánica y electromecánica. El horno es absolutamente seguro en su procedimiento de operación porque graba absolutamente todo antes de poderse poner en funcionamiento los hornos pirolíticos. Los datos en general son de... Eso significa que hay un control exacto de que lo que ingresa, de lo que se secuestra, se quema absolutamente todo, que no le queda... ninguna pizquita a nadie. ¿Me entiendes? Exactamente, señora presidenta. Con las cámaras de videovigilancia hay una grabación permanente de la operación del horno, por lo cual el horno no puede funcionar si no es de esa manera. Bien, felicitaciones, ingeniero, por el trabajo técnico de nuestros profesionales y también al Ministerio de Seguridad, a la Secretaría de Seguridad. Estos dos camiones van a estar destinados, obviamente, creo que a la zona norte del país, al escudo que estamos haciendo, que tenemos allá con todo el resto de la fortaleza. Y la verdad que necesitamos mucha colaboración de todos los poderes del Estado, del Poder Judicial y fundamentalmente de dotar a los jueces de los recursos necesarios. Esa cifra que hablaba recién Sergio de que el juez de Orán, el juez federal de Orán. Orán es un juzgado clave en materia de lucha contra el narcotráfico porque está en la zona caliente del narcotráfico y 22 empleados. Y por ahí vemos acá juzgados con, no sé, 200 contratos y 80 mil. Bueno, en fin, después vamos a hablar de ese tema, no es un tema que tengamos que desarrollarlo ahora, pero es una buena punta para comenzar a analizar cómo se deben hacer las cosas en la República Argentina. Gracias, San Miguel, y bueno, y retornamos aquí.